Vamos a ver lo que son las clases abstractas. Como lo mencioné en la clase anterior, ahora hablaremos de lo que es el abstracto. ¿Okay? Bueno, ¿cómo funciona o para qué vamos a trabajar? Primero, ya tenemos aquí una clase que se llama modificadores. Podemos utilizar este mismo ejemplo sin problemas, ¿okay? Porque ya tenemos una clase. Si tú quieres utilizar otro, bueno, vienes aquí, le das nuevo, seleccionas una nueva clase y le pones el nombre que quieras. No, no nos afecta para lo que queremos ver. Okay. En español castellano, una clase abstracta, para que sea una clase abstracta o para que cumpla la regla de una clase abstracta, debería tener un método abstracto. Okay. Entonces acabamos igual, ¿no? Es un poco un trabalenguas porque tú no, una clase así tal cual como está, pues decimos que es una clase, pero si tú quieres que esta sea abstracta, necesita tener un método abstracto. Pero bueno, ¿qué es abstracto? Esa sería la pregunta en cuestión. Bueno, lo podemos definir de una manera muy clara. Un método normalmente, como los tenemos, ya sabemos que ponemos normalmente fun, ponemos operación, el nombre que quieras. Yo puse operación por poner algo, ¿ok? Pero puede ser lo que sea. Literal le puedes poner lo que sea, no pasa nada, ¿ok? Pero yo pongo, ven aquí, operación. Y listo. A lo mejor tú me dirías, bueno, pero es que mira, este método no tiene parámetros. Bueno, también le podemos poner parámetros, no pasa absolutamente nada. Y si quieres, también le podemos indicar que regrese algún valor. Y si quieres también le podemos poner, ahora sí, para que cumpla la regla, pues que regrese el 9, ¿no? Esto es un método. Y estamos, lo tenemos claro. ¿Por qué es un método? Porque está dentro de una clase, ¿vale? Y es una acción que puede realizar la clase, ¿ok? Entonces queda bastante claro. ¿Cómo hacemos para que este método se convierta en un método abstracto? Bueno, tenemos que hacer dos cosas. Una es, por supuesto, utilizar la palabra abstract. Automáticamente se la ponemos y esto ya es un método abstracto hasta cierto punto. Nos faltaría un 50%, que en realidad no es que nos falte hacer, de hecho nos falta quitar. Si tú le pones el ratón encima, nos dice bien claro, a function operation with body cannot be abstract. Es decir, nos lo está diciendo bien claro. Si tú quieres que esta operación, por eso pone entre comillas operación, porque es el nombre de la función, pero de método, si tú le pusieras lo que sea, sería lo que sea. Nos dice, si tú quieres que operación sea abstracto, entonces hay que quitarle el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de una función? Pues es el código, ¿vale? Pero fíjate lo que sucede. No es solamente quitarle el código como tal. Si ves, yo ya le quité el código, no tiene nada. Pero no puede cumplir el requisito para hacer una clase abstracta. Lo que tenemos que hacer es literal quitar, en este caso, pues el bloque, que es el bloque que se coloca gracias a las llaves. ¿Ok? Lo tenemos que quitar directamente así. Okay, lo quitamos y le decimos, ok, ya es una clase, un método abstracto. Pero aquí pasa un poco como lo que vamos a decir en este caso de la de huevo la gallina. Okay, porque aquí nos dice, ok, abstract functions operación y non abstract class. O sea, es decir, no podemos tener un método abstracto en una clase que no sea abstracta. Entonces, ¿qué primero? ¿Primero convertimos la clase en abstracta o primero el método? Al final, bueno, tú decides. Pero yo solamente lo hago así para que sigamos la lógica, ¿ok? Si tú ya sabes que desde el inicio esta clase va a ser abstracta, pues te colocas al inicio de donde dice class y agregas la clase, la palabra abstract y ya listo, ¿ok? Entonces tú decides si primero quieres ponerle abstract a la clase, al final acabarás teniendo también que modificar el método o al revés, primero el método y luego la clase. Y aquí vienen cosas interesantes, si ves, el abstract ya está definido, ya está definido, ya está, o sea, la clase, como perdón, el método. La operación. Lo único que no está definido es lo que va a hacer. ¿Qué sucede? Que cuando tú quieras utilizar entonces la clase modificadores, vas a tener que sí o sí definir en este caso su comportamiento. Se le llama comportamiento pues al bloque de código que hemos eliminado, o sea, lo que va a hacer. Por ejemplo, vamos a crear una nueva clase de Kotlin, vamos a darle nuevo, seleccionamos una nueva clase y le vamos a poner el nombre, ¿ok? Operaciones, ¿ok? Por ponerle un nombre. De hecho, vamos a ponerle instrucción. Mejor. Instrucción. ¿Ok? Ahí está, le damos un enter. Y aquí tenemos una clase normal, común y corriente. No tiene nada, por supuesto, pero pues, es normal. En donde nosotros queremos que esta herede. Vamos a pedirle que herede de modificadores. Entonces, ¿qué hacemos para que hereden? Ya sabemos que ponemos los dos puntos. Ponemos el nombre, que es modificadores. Y bueno, ponemos los paréntesis. Aquí me marca un error, que todavía no es un error, es una omisión. Si vemos, nos dice, la clase instrucción is not abstract.
Y eso no permite implementar el abstract. Entonces, o sea, nos tenemos que sí o sí implementar, definirlo, pues, en otras palabras. Entonces, si le damos clic aquí, tenemos que ver que nos dice como solución la primera, implementa los miembros. Se llaman miembros estos porque trabajan con una clase, están dentro de una clase, ¿ok? Entonces, a eso se le llama miembros. Y venimos, le damos clic, decimos, ok, implementa los miembros, le damos un clic y nos saldría una lista si tuviéramos 5, 10 o 15 miembros. Como solamente tenemos uno, pues nos sale uno. Entonces le damos clic, le decimos OK, implementa el miembro y ahí está. Listo. Acabamos de implementar el método. Si ves, la clase abstracta tiene un método abstracto y aquí tenemos lo que es la instrucción que se llama operación, que es la que definimos. Tiene que hacer lo mismo. Tiene que recibir un entero y tiene que devolver un entero. De hecho, aquí hay un detalle. Si tú le agregas, por ejemplo, coma, ahora vamos a ponerle S, dos puntos, un string. Esto ya no es lo mismo, si ves ya nos marca el error. Tendríamos que sí o sí implementarlo aquí, o sea, lo mismo que tiene acá. Podrías implementar otro que se llama operación, no hay ningún problema, pero si ves, yo voy a tener que dar aquí a autocompletar, le digo que tengo que implementar el método y sí o sí necesito implementar el mismo que tiene aquí, el entero. Si ves aquí, bueno, ya me dice que tengo el detalle este de override y está en lo correcto. Vamos a quitarlo, simplemente era para mostrarte. Pero sí o sí necesitamos implementarlo idéntico. ¿Por qué? Porque es como está definido en la clase abstracta y lo tenemos que hacer de esa manera. ¿Ok? Entonces, está bastante claro. ¿Te das cuenta? También seguramente te preguntarás, oye, ¿y qué pasa con la clase abstracta? Porque, por ejemplo, yo podría agregar otro método. Vamos a agregar un método que se va a llamar multiplicar, que va a recibir dos enteros. ¿Ok? Ponemos los dos enteros. Y vamos a regresar pues un entero. Abrimos, cerramos las llaves y listo, ya está. Aquí regresamos lo que es el 9 y ya está. ¿Okay? Aquí podemos tener en una clase abstracta sin complicación el método abstracto y un método que sí está implementado, que sí tiene código. ¿Vale? Y no pasa absolutamente nada. Podrías tener más también sin mayor complicación y aquí solamente te va a pedir implementar el que no tiene código, el que es abstracto, por decirlo en otras palabras. Así que abstracto significa que, bueno, no tiene la implementación. Una clase abstracta, para ser abstracta, necesita al menos un método abstracto. Al menos. ¿Puedes tener más? Sí, por supuesto, no necesitas tener uno solamente. Puedes tener cinco o seis, pero al menos necesitas tener un método abstracto. Y un método abstracto necesita estar contenido en una clase abstracta. O sea, una clase regular, por decirlo de otra manera, o normal, no puede ser contenedora de un método abstracto. Sé que suena y hay un poco revuelto, espero yo, y eso es lo que traté de explicarlo de la manera más clara y de verdad, bueno, estos temas me gusta bastante explicarlos porque me agrada mucho que los estudiantes los comprendan 100% después de una explicación, ¿vale? Así que bueno, espero que sí te haya servido y bueno, pues con esto terminaríamos.